Ahora sí vamos a elegir la primera pareja. Pase, por favor. La primera pareja. Bueno, la segunda, porque la primera ya tenemos, la Corina y el Chele. La segunda pareja de baile sería... La mujer. Lula, la mujer, ¿vieron? Es que el gordito no lo vieron. Y el que más resalta. Pase adelante como hombre. Por favor, Pululo. Ahí quédese, ahí quédese, ahí quédese, ahí quédese. Ahí lo va a buscar la, su pareja, ahí lo va a buscar. Y... La pareja de baile de Pululo. Mira, la Francesca está bien nerviosa. Dice, ay, que sea yo, que sea yo, que sea yo. ¿Se imaginan que me la traes, Pululo? No me parece. Ajá, Francesca. Vaya, pareja de baile de Pululo. Tenemos a la así me hace. Está duro. Me pone. Francesca, no me querés ver, va. Vaya, Francesca, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a las demás mujeres. Entre Pululo y Kevin, ¿a quién querés? ¡Qué marica! ¡Qué marica! Ahí se comprueba. ¡Ajá, cabal! Vaya, la pareja de baile de Pululo va a ser nada más y nada menos que la mexicana. Vaya, salgan pues, como pareja, caminen y salen ya para allá. Siguiente pareja. Pase, por favor, como hombre, Don Pei. Ay, Don Pei. Y la pareja de Don Pei será nada más y nada menos que... La Norma. Norma Amiga, tú puedes. Siguiente pareja de baile. Hombre, Chico. Chico. Y la mujer para Chico. Mire la sonrisa. ¡La Gladys! La parte más alto que ella. ¡Ay, tío Chico! Oye, mi tío. Siguiente pareja de baile. Que pase, por favor. Se soltaron las vejigas. ¿Cómo están, chacho? Sugar. Y la pareja de baile de Sugar. La Fátima. Le sale más lo vato. Vaya, siguiente pareja de baile. Pase, por favor, Armando. Suerte, mi hijo.
Y su pareja de baile, la de blusa roja, que está a la par de ella, o sea, la Francesca. Así es lo malo. Siguiente pareja de baile. Pase, por favor. El pollo. Y su pareja de baile, la Abby. Siguiente pareja de baile. Pase, por favor. El seco. Y la pareja de baile. Después de la reconciliación. La Cuchi Cuchi. Siguiente pareja de baile. Pase, sapo. Y su pareja de baile. Ya sabe ella, pase. Se notaba, pues. Siguiente pareja de baile. Está yendo. Y su pareja de baile. Pase, ya sabe quién es. Siguiente pareja de baile. Como hombre, el diablo. Y como mujer, ya sabe quién, pase. Gracias, don Johnny. Gracias. Gracias. Siguiente pareja de baile. Kevin. Con Jessica. Este bicho piensa que por eso va a conquistar a la Jessica. Vaya. Entonces, ahora tenemos, ¿cuántas parejas? 12, 11. 12. Con la Cheleva. ¿Y cuántos géneros tenemos de baile, Johanna? ¿Cuántos géneros de baile? Son 7. Y tenemos 12 parejas. Vaya, vamos a elegir. Ya tienes las parejas. Ah, ok, ya tienes las parejas. Las parejas ya están ahí. Vaya. Estos son los géneros. Tenemos bachata, cumbia, punta, merengue, rock and roll, salsa. 2, 4, 6, 7. Y tenemos 12 parejas. Ok, entonces. ¿Cuáles se tachan? Vaya. Vamos a eliminar entre la bachata, la cumbia, la punta, el merengue, el rock and roll, la salsa y la quebradita. Ninguna. Tenemos 7. Vamos a duplicar. Sí. Merengue. Salsa. Con pocosa. Descortido. Tenemos 10. La quebradita. Cumbia, porque somos salvadoreños. Claro, claro. Exacto, y vamos a poner una salvadoreña. Y la punta por los catrachos.
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 papelitos. Por favor, eso lo vamos a cortar y lo vamos a rifar. Perfecto. Bien, solo se sienta. Solo se siente yo. Levante la mano quien ha bailado punta alguna vez en su vida. Yo no, pero lo intento. Chico, ¿usted ha bailado punta? Favorita. Levante la mano, ¿quién ha bailado salsa? ¿Usted, chico? Levante la mano, ¿quién ha bailado merengue? ¿Chico? ¿Usted, niño o niña? Levante la mano, ¿quién ha bailado alguna vez bachata? Papá, pegadito. Cumbia. Cumbia, no se diga. Yo, salsa, reggaetón, sí, sí, sí. O sea que usted no tiene futuro en el baile. Cama, es que todos esos géneros que están mencionando los bailamos en los bailes, pero de la misma manera, no cambiamos. El rock and roll, ¿quién ha bailado rock and roll? Vaya, entonces lo único que les puedo decir es mucha suerte para todos. Es la que más necesitamos. ¿De qué está arrepentida? Ay, no, dice la que... Decirle que quiero una pata la próxima para que no participe. Hola, Ivana. No era porque yo quería. Se bromeaba, boludo. No, porque yo quería. ¿Te lo metes también, ma? Sí, sí, sí. El papel, bobo. Sí, hombre, con hombre no me mata, Dios. Si es que somos de los mismos. Ah, bueno, sí, ahora sí, después de vos. Ahora sí, ya estamos en mujer, hombre, hombre. Sí, todo el mundo. ¿Esta onda está loco? Sí, ahorita no se entiende ya nada de nada. ¿Y ellos van a pasar? Sí. Uno de cada pareja. Las parejas. Vaya, entonces, chicos y chicas, estamos listos para conocer qué género de música les va a tocar bailar. En la mesa de atrás, allá tenemos diferentes trajes de baile. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en esta mesa tenemos los trajes de baile. Usted puede venir con su pareja a elegir qué le puede servir para el tipo de género que les tocó. ¿Que le va a tocar? Sí. ¿Que le va a tocar? Que le va a tocar, ajá. Vaya. Entre esa ropa puede que alguna le sirva y otra que no. Y si usted dice, no, yo tengo mi ropa, mejor voy a usar mi ropa que traje o que voy a traer, mejor también se puede. Así es que vamos a pasar a las parejas acá y vamos a hacer una media luna. Primera, segunda, tercera, no. Como sea. No, todos, todos, todos. Ok. Esta es la arriba para que así no le digan al otro, vos, ¿por qué le dijiste ese? Media luna. Empezamos de por acá. ¿A dónde? Todo por... Ay, mire qué lindo cómo viene. Ay, qué preciosura. Allá hay más espacio. Allá hay más espacio. Ay, mire cómo se la lleva. No, está bien. Extiéndanse más. No, media luna es media luna. Media luna allá por la mesa van a comenzar. Vale. Entonces, hágame por favor del 1 al 12 números. Rock and roll. ¿Quién de ustedes lo elige? Cumbia. Cumbia. Lo que quería la sirena. Ay, Fátima. ¿En qué te has metido? Ay, no me preocupes.
Nosotros vamos a bailar junta. Pero tiene tiempo para que Chuga le enseñe. Sí, yo le enseño, mami. Sí, mire. Bachata. Bachata, Joela, no, mi. Ay, yo soy la mujer ahorita.